en este día tan memorable de las lenguas indígenas, pues estamos de fiesta, estamos de reflexión en torno a las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, en nuestra región, pero sobre todo también ver este punto de vista de un especialista e investigador como lo es el maestro Arturo Gómez Martínez. Él, además de ser antropólogo por la Universidad Veracruzana, es historiador e etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología. Ha tenido una serie de publicaciones desde 99 en el que lo resaltan Tlacatecolo, el hombre Dios que lo hace con coautoría con uno de los grandes antropólogos que es Félix Báez, pero también tiene un libro muy importante que habla de las lenguas, de la cosmovisión, que es el libro de Tlaneltoquil, que se dedica más a la noción de Chicontepec. Aquí en Conchinaco también ya hizo unas investigaciones, se escribió un pequeño folleto del Mijicaíl, que lo coordinó, que nos estuvo apoyando. Yo siempre he dicho que el maestro es como una maquinita que va reproduciendo la cultura, nos va ayudando a fortalecer la identidad, la cultura y la historia de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, él actualmente es encargado de la subdirección del Museo Nacional de Antropología. Ha tenido una gran trayectoria como maestro en universidades como la UAP, como en la ENA, también ha dado impartido una serie de conferencias, tanto en la Universidad Veracruzana, del otro lado del mundo también ha tenido ciertas participaciones. Y bueno, hay una noción bien importante, dentro de sus trabajos resaltan el trabajo de la iconografía textil. Él es especialista en hacer estudios sobre textiles, tiene una serie de catálogos que ha rescatado, en el que se está reproduciendo de las formas de bordar, las técnicas que se van llevando a cabo. Todo esto nos va a ayudar a dar como un punto de vista desde lo académico, en donde la academia se pone a reflexionar, se pone a estudiar, y esa es la ponencia, las lenguas indígenas y los procesos culturales. ¿Por qué se va perdiendo la lengua? ¿Por qué en espacios como Huauchinango, en el centro, se está dejando de platicar en agua? ¿Y cómo antaño era Totonaco? ¿Y cuáles son esos factores que van influyendo poco a poco? Todo eso el maestro nos va a ir dibujando paso a paso, a través también de fotografías, a través también de la iconografía, y cómo, por ejemplo, la lengua se desplaza y también los bordados. Los bordados se están desplazando. Todas esas problemáticas sociales importantes hay que reflexionar, hay que ser muy conscientes, y qué bien que sea por parte de uno de los grandes especialistas del Museo Nacional de Antropología y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el maestro Arturo Gómez Martínez, a quien yo les pido un fuerte aplauso, y a continuación va a hacer muchas gracias. Gracias por la invitación al maestro René, que lo conozco ya desde hace un buen tiempo, al presidente municipal de Huauchinango, a varios amigos que aquí los veo, a Guillermo, que también está aquí. Yo me quité tantito el collar florido porque pesa, y no lo digo en sentido despectivo. Precisamente una de las características de los idiomas indígenas es la gran riqueza en significado. El náhuatl precisamente es una lengua que tiene como característica de ser aglutinante, pero también tiene dos características principales. Se conforma a través de metáfora y metonimia. Eso quiere decir que usa formas retóricas, formas coloquiales muy particulares para expresar lo que quiere decir en un contexto pues más amplio. Por eso yo digo, mi collar pesa. La noción de la flor es un contexto genérico que eleva a lo sagrado, que eleva a la ciencia, al arte, a lo bello,
y principalmente al humanismo. Vamos a comenzar. Yo voy a darles una serie de notas básicas para poder apreciar nuestros idiomas, la apreciación estética y la apreciación propiamente de la riqueza de los idiomas indígenas. Este título le hemos dado Las lenguas indígenas y los procesos culturales de la Sierra Norte de Puebla. ¿Por qué? Porque las lenguas indígenas pues no nacieron de la nada, o sea, las partieron de un contexto del desarrollo de los grupos humanos. Aquí tenemos un mapa importante. En 1935 empiezan a desarrollarse en México el nacionalismo mexicano y es hasta el 1964 cuando se construye en México un museo importante que va a albergar las culturas nacionales, pero sobre todo se va a educar a todo el país en un sentido de pertenencia, que los mexicanos amemos lo que tenemos y que los mexicanos nos sintamos pues agradecidos, pero también de que apreciemos aquella grandeza del pasado y aquella grandeza de lo que son los pueblos originarios. Entonces, este es el primer mapa, lo pinta Luis Covarrubias. Luis Covarrubias es hermano de Miguel Covarrubias, que estuvo en los años 30, murió desafortunadamente en los 50, y su hermano continúa con la tradición de pintar estos mapas geográficos. Pueblos indígenas contemporáneos. Va a destacar un elemento que va a ser el palo volador, como un elemento importante que articula la visión de los pueblos indígenas en el sentido del manejo de la idea del cosmos. Y vamos a ver que los pueblos indígenas se distribuyen en función de la orografía, cómo está distribuido la cadena de montañas, los valles, la costa, y es lo que van a desarrollar los pueblos indígenas en su cultura. Las lenguas indígenas también se van a desarrollar en función de lo que hay a su alrededor. El vocabulario va a girar en torno a eso. Lo que llamamos variantes dialectales o variantes lingüísticas van a estar en función de esto. De tal manera que los nahuas que viven en la costa van a tener un vocabulario muy amplio relacionado al mar, a los ríos y a los animales que ahí habitan. No así en el desierto, por ejemplo, en la Mixteca poblana se habla náhuatl también y hay un desarrollo del vocabulario en torno a las cactáceas, a lo que hay ahí. No así con peces, por ejemplo, peces solo conocen con el término michi, mientras que los de la costa hay una gran variedad de michi, chacales y una serie de animales que habitan en el agua. Asunto es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. En México, como ya se ha dicho, hay reconocidos unas 68 idiomas con más de 300 variantes dialectales distribuidos en todo el país, y estos van a ser el vehículo de comunicación de muchos pueblos indígenas. Ahora, ¿qué hay en la Sierra Norte de Puebla? Se van a hablar varios idiomas que están vinculados con la costa. Uno es el náhuatl, de los más importantes en función del número de hablantes. A nivel nacional tiene 1.700.000 hablantes. De ahí le sigue el maya, que pasa cerca de 1.000.000 de hablantes. De ahí le sigue el idioma otomí. Pero en la Sierra de Puebla decíamos que se habla náhuatl, se habla otomí, se habla totonaco y se habla tepehua en la parte ya de la costa del municipio Chimal.
elaborado en el periodo de los aztecas, más o menos 1400 después de Cristo. Afortunadamente está en las colecciones del Museo Nacional de Antropología, en la bóveda, está hecho con plumas. Y la siguiente imagen, por favor. Esta es otra imagen. Si vieron anteriormente, se reproducen figuras de origen prehispánico, de origen indígena. Aquí, con las mismas plumitas, hacen una imagen sagrada del periodo colonial. Estamos hablando de la Virgen de la Candelaria. Entonces, esta imagen es muy temprana, se elabora casi después de la caída de Tenochtitlán, o sea, no dio tiempo para ideologizar a los indígenas, no dio tiempo para decirles y explicarles sobre la religión católica. ¿Qué quiero decir? Que los indígenas les entregaron una imagen dibujada a lápiz y lo que hicieron es pegar las plumitas sobre el contorno de esa imagen. Entonces estamos hablando que no es lo mismo imagen, representación e iconografía. La misma gente, sin conocer otras culturas, puede reproducir las cosas, pero eso no quiere decir que interioriza, no forma parte de su bagaje ideológico, y por eso pongo esto. ¿Y qué sigue? Lo mismo pasa con este. Maravillados los españoles de que los indígenas pintaban con plumas y no con colorantes como los españoles, mandan hacerle al Papa inmediatamente esta tiara que iba a usar el Papa en Roma. Entonces, también muy temprano, y los indígenas les entregan los bocetos y lo que hacen es pegarle todas las plumitas, incluso escriben en latín sin saber latín. Entonces estoy hablando de procesos tempranos de codificación y asimilación de diversos códigos de los idiomas. ¿Qué sigue, por favor? Con esto nos lleva a reflexionar a una serie de términos que nos va a servir para hacernos más humanos, más tolerantes y más respetuosos en torno a los idiomas indígenas y las culturas en general, incluido las indígenas. Tenemos por un lado el término identidad, el cual nos va a definir una asimilación ideológica y una asimilación práctica de las cosas, y tiene que ver también un término que se llama territorio. No puede haber identidad sin ningún territorio. Estamos hablando, por ejemplo, de Huauchinango como un territorio, pero también con su gente, y por eso es la identidad. El otro término es la comunalidad. No puede haber identidad de una sola persona. Tiene que haber un grupo, un conjunto de personas que piensen igual, que habiten en un territorio determinado, y entonces nos va a dar la comunalidad. Pero ahora, ¿cómo se dan las cosas? ¿Cómo se va a producir la tradición a partir de un fenómeno que se llama socialización? Si yo invento algo, Guillermo escribió este libro. Si Guillermo no lo distribuye, no socializa y no se conoce. Entonces las cosas se conocen bajo este fenómeno que se llama socialización, y sucede a través del idioma y a través de la práctica y la movilización de la gente.